El Alcobendas Sport continúa en lo más alto de la tabla clasificatoria tras vencer por la mínima al Tribal Valderas, el equipo de Marcos Jiménez, que continúa sumido en una crisis de resultados y cae ya hasta la 12ª posición. Pronto se adelantaron los de Alfredo Santaelena en el minuto 3 en este saque de falta que estábamos viendo de Prieto, el error defensivo de la zaga del Tribal que permite que el esférico se cuele sin ninguna complicación en la portería de David Flores. A pesar del mazazo, el Tribal, que iba a contar con ocasiones, esta no es muy clara, pero es un lanzamiento de falta de Raúl Lozano, el jugador del Tribal, que lo intentó en varias ocasiones, y vamos a ver cómo en la segunda parte consiguió su objetivo. Otra ocasión muy clara es esta en el minuto 11 de Ismael, que no llegaba a rematar la pelota a pesar de que se quedaba solo ante David Flores. En el minuto 22 vamos a ver este disparo lejano de Michael que atrapa a Oliver con alguna dificultad. Dos minutos después, falta botada por Prieto, el remate que lo atrapa a David Flores. En el minuto 30 iba a llegar el segundo tanto del Alcobendas Sport. En ese remate en primera instancia de Alex González, era repelido perfectamente por David Flores, pero el rechace que quedaba para Robert, que marcaba sin oposición. Vamos a ver la jugada repetida, ese paradón espectacular de David Flores, pero el rechace que le cae a Robert y el guardameta ya batido no puede hacer nada por atrapar el esférico. En el minuto 35, una nueva ocasión para el Tribal, en este caso un disparo de Joaquín, que vamos a ver cómo se hace ahora con esa pelota, y el esférico que se estrella en la parte superior del poste de la meta defendida por Oliver. Esta es la primera tarjeta amarilla que vio Magano, el capitán del Tribal, por quejarse al colegiado. Vamos a ver cómo en la segunda parte le costó caro, puesto que dejó a su equipo en inferioridad. En la segunda mitad, el Tribal, que salió con más ansias de gol, el equipo de Marcos Jiménez, que iba a contar con una muy buena ocasión en el minuto 65, en este saque de esquina, rematado por Tino con el segundo palo, pero el esférico que sale despejado bajo palos por la defensa visitante. En el minuto 78 también la tuvo Cata en este remate, tras poner un balón espectacular a Alex Seidel desde la parte derecha. Y vamos a ver el golazo del Tribal, ese saque de falta de Lozano, cómo consiguió el objetivo, cómo consiguió marcar. Potentísimo el disparo de Raúl Lozano, pero que a la postre no sirvió para que su equipo consiguiera al menos el empate. Lo hemos repetido porque la jugada lo merece. El disparo tan potente como Oliver toca el balón, pero no puede hacer nada por evitar que se cuele sobre la escuadra derecha de su portería. En el minuto 82, Hugo iba a tener la oportunidad de igualar la contienda. Hugo, que además debutaba hoy, el jugador canterano del filial del Tribal, que no pudo lograr la igualada. Y esta ocasión espectacular también, es el disparo de Gonzalo Rico al larguero de la portería de David Flores. En el minuto 88, Lozano lo iba a intentar desde lejos con ese tremendo disparo, pero el balón salía alto. Y en el minuto 89, Magano, que iba a ver el camino de los vestuarios de manera anticipada, al ver la segunda cartulina amarilla por esta entrada que vamos a ver repetida, el capitán que se tenía que marchar a los vestuarios. Al final, la victoria del Alcobendas Sport, que le sigue dejando en la primera posición de la tabla clasificatoria. Escuchamos a los protagonistas del partido con nuestro compañero Alfonso Núñez. Seguimos aquí en la Canaleja, donde el Alcobendas ha conseguido un importante triunfo por 1-2 ante el Tribal Valderas, y estamos con el míster del Tribal, con Marcos Jiménez. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué sensaciones te deja el partido? Siempre que se pierde son sensaciones malas, pero bueno, si quiero ver lo positivo del equipo, creo que el equipo ha estado bien plantado, que ha ido a por el partido. El segundo tiempo hemos tenido muchísimas ocasiones de gol, y bueno, el Alcobendas ha vivido de los dos goles que nos han metido en el primer tiempo, y bueno, no hay que olvidar que estábamos jugando ante un gran rival. Ha condicionado mucho ese gol inicial de Prieto tan tempranero, minuto 3, eso salir al campo en las condiciones de frío que hace, no sé si congela un poco más a los futbolistas. Hombre, nunca es bueno jugar con el resultado en contra desde el inicio del partido. Ha sido una falta un poco rigurosa por parte del juez de línea, ha sido el que la ha visto. Pero bueno, tampoco son excusas. Prieto es un gran lanzador, ha lanzado, nos ha metido el gol y poco hay que decir.
Lo cierto es que con 0-2 habéis tenido ocasiones, una de Cata en un disparo que se ha perdido por el lateral, un remate de cabeza también de Cata. Habéis tenido opciones, ha llegado el gol de Lozano, pero luego la inferioridad numérica os ha pesado un poquito, ¿no? También. Hombre, cuando te quedas con 10 jugadores y ya de por sí estábamos arriesgando con una línea de 3 atrás, pues todavía se ven mermadas más las ocasiones que puedas crear tú arriba. Pero aún así yo creo que el equipo ha tirado de valentía, ha tirado de garra y yo creo que hasta el último minuto pues hemos ido por el partido y mira, he entrado al vestuario, le he dado la enhorabuena a los jugadores por su esfuerzo y ante esto tampoco se les puede decir nada. Lo que está claro, Marcos, es que este año está costando un poquito más ganar en casa, ¿no? La racha no es buena, ¿qué os pasa aquí en la Canaleja? Hombre, los números hablan por sí solos y es verdad que aquí estamos consiguiendo resultados menos positivos que fuera. Pero bueno, yo creo que el equipo se encuentra a gusto jugando en casa también y espero que pronto nos encontremos con los 3 puntitos, por lo menos para dárselos a la afición y para nosotros, que también nos hacen falta ahora. La última, lo más positivo es que con la igualdad que existe este año, en cuanto encadenas una racha positiva de 2-3 triunfos consecutivos, la verdad es que te ves de nuevo arriba. Sí, en todo momento, cuando además es el planteamiento que hacemos, siempre vemos el vaso medio lleno. En todo momento hemos estado dentro de los 10 primeros en la tabla clasificatoria y como bien dices, estamos todos juntitos. Es jugar y ganar un par de partidos y volver a estar arriba. Entonces hay que estar muy concienciado de que un resultado negativo o 2 no pasa nada, hay que seguir para adelante, que quedan todavía pues 30 jornadas, ¿no? 20 jornadas, sí, 19 quedan ya. Pues gracias y suerte, ¿eh? Sí, muchas gracias a vosotros. Pues turno para escuchar ya a los vencedores. Estamos con Prieto, autor del primer gol y uno de los más destacados, como ha comentado también Felipe Huelva a lo largo de la transmisión. Prieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vaya partido más completo. Sí, bueno, al fin y al cabo después lo que marca son los 3 puntos. Al final hemos sufrido, hemos tenido momentos para con el 0-2 cerrar el partido. Pero bueno, hemos hecho un buen trabajo. Quizás la pena ese gol que hemos encajado. Pero en líneas generales muy contentos todos. Porque mira que os cuesta cerrar los partidos. Estuvimos también en el Gol de Madrid Televisión, en aquel partido ante el Puerta Bonita, que al final os dieron un susto y os empataron el partido en el último minuto. Y hoy parecía, en algún momento ha dado esa sensación, ¿eh? Si ellos no se quedan con 10, habéis sufrido al final. Sí, no estamos cerrando los partidos, es quizás nuestra asignatura pendiente porque estamos teniendo la fortuna y después también el buen trabajo por el equipo de ponernos por delante, pero siempre nos queda ese en el debe, pues no cerrar los partidos y acabar los partidos con más tranquilidad. Lo que pasa que no vais de broma, 3 victorias ahora consecutivas, seguís como líderes, los demás van pinchando y vosotros ahí sólidos. Bueno, nosotros no nos preocupamos de los demás, no miramos, sabemos que el primer puesto ahora mismo es anecdótico porque queda parte de la primera vuelta y toda la segunda vuelta y trabajamos cada día pensando en el domingo siguiente, en este caso el miércoles, y en esta semana pues se pueden abrir distancias o apretar más la zona de arriba. Cuéntame un secreto, ¿el gol de falta directa iba ahí donde la has puesto o ha salido así? Sí, es que lo he comentado antes con Josi Moreno, que muchas veces ahí los porteros tienen problemas porque en el bote pues no lo controlan, entonces unas veces las despejan y el campo estaba muy rápido y se ha ido para adentro, o sea que muy contento. Bueno, luego has tenido un par de asistencias que has dejado a tus compañeros prácticamente mano a mano, has hecho un partido completísimo en el plano personal también. Bueno, es el trabajo, yo sin el resto de compañeros no podría asistir, es una de mis misiones dentro del campo. Igual que pues hay otros jugadores que tienen que defender, yo en esos metros finales pues es mi papeleta. ¿Objetivo ser primeros o jugar el playoff? Hombre, el objetivo es, estamos primeros, pues mantener esa línea e intentar ser primeros, pero el primer objetivo es jugar el playoff y una vez conseguido, a partir de ahí pues pensaremos en ser primeros. Gracias y que sigáis así, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Ahí estaban las palabras de Prieto, el futbolista más destacado en la victoria del Alcobendas Sport aquí en la Canaleja. Recuerden, Tribal Valderas 1, Alcobendas Sport 2. En el resto de resultados destacan la victoria del Móstoles ante el San Sebastián de los Reyes tras la destitución de Cacho Heredia, el triunfo del Internacional ante Las Rozas que le aupa la tercera posición o una nueva derrota del Fuenlabrada en esta ocasión ante el Rayo Majadahonda. En la tabla clasificatoria continúa en primera posición el Alcobendas Sport con 31 puntos, seguido del Pozuelo con 30,
y más alejados, Internacional con 26 y Sanse con 25. Cierran la tabla el Parla con 15 puntos, San Fernando con 14, Las Rozas con 13 y con 11 como farolillo rojo el Colmenar. La próxima jornada se disputará este mismo miércoles, salvo los encuentros Parla-Fuenlabrada y Las Rozas-Real Madrid C, porque Las Rozas y Parla tienen que jugar Copa Federación este mismo jueves. Nosotros estaremos muy atentos del Colmenar-Viejo Pozuelo, será el partido más destacado en el Gol de Madrid Televisión.